Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una enfermedad que, a pesar de los avances médicos, sigue siendo una amenaza para muchas personas en todo el mundo, la meningitis. Acompáñanos mientras profundizamos en esta enfermedad aún sin erradicar. ¿Qué es la meningitis? Primero, es importante entender qué es la meningitis. Se trata de una inflamación de la membrana que rodea el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por un virus, bacterias u hongos, siendo la forma bacteriana la más grave y posteriormente mortales. Factores de riesgo. La meningitis puede afectar a personas de todas las edades, pero algunos grupos tienen un mayor riesgo, como los niños pequeños, los adolescentes y las personas con sistema inmunológico debilitado. También puede propagarse rápidamente en entornos densamente poblados, como dormitorios universitarios y campamentos. Síntomas y diagnóstico. Los síntomas de la meningitis pueden ser confundidos con los de otras enfermedades, pero los signos comunes incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello y sensibilidad a la luz. Un diagnóstico y tratamiento temprano son cruciales para prevenir complicaciones graves. Prevención y tratamiento. La buena noticia es que muchas formas de meningitis se pueden prevenir mediante vacunación. Es fundamental que los niños reciban todas las vacunas recomendadas y que los adultos estén al día con las dosis de refuerzo. En caso de meningitis bacteriana, el tratamiento temprano con antibiótico puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En conclusión, aunque hemos logrado avances significativos en la prevención y tratamiento de la meningitis, todavía hay desafíos por superar. La conciencia pública, la educación y la prevención son nuestras mejores armas en esta lucha. Si encontraste útil esta información, no dudes en compartirla para que más personas estén al tanto de los riesgos y las precauciones que deben tomar. Gracias por unirte a nosotros hoy. Nos vemos en el próximo video.